Muy bien, estamos nuevamente aquí en Programa Más Allá de lo Evidente, donde por supuesto tenemos entrevistas y tenemos el programa de lenguaje corporal y detección de la mentira. Pero ahorita tenemos a una invitada muy especial, psicóloga que es tanatóloga, suicidóloga y terapeuta y la invité porque, bueno, el tema de la suicidología y todo eso es un tema que realmente se necesita para llevarlo mucha inteligencia. Y eso nos lleva al tema de hoy, que es la inteligencia. Así que, mi queridísima Ofelia, bienvenida. Mm. cómo estás Muchas tú? gracias por invitarme. Hombre, este, qué gusto. Yo aquí, gustosa de compartir contigo y con la gente que esté viendo este programa. Perfecto, pues es para... Todo el público, sobre todo para los eh, estudiantes de secundaria, que seguramente uh -huh. van a estar interesados en este claro tema. un tema, un tema bastante importante sobre todo para ellos como, como adolescentes. Así que empezamos. ¿Qué es la inteligencia? Pues mira, la, la inteligencia se dice que es mucho y a la vez se dice que es nada. ¿Por, por qué digo esto? Porque muchas veces creemos que la inteligencia es todo lo que nosotros hacemos, todo lo que somos. Y por eso a veces nos etiquetan con que eres muy inteligente o no te eres nada inteligente. Pero bueno, la inteligencia, como se define, es todo aquello que nosotros tomamos del medio exterior como aprendizaje y lo incorporamos a nuestro propio. A nuestro propio pensamiento. Ah, okay, ¿sí? que... Como tomamos de fuera más lo que nosotros ya tenemos dentro, creamos una inteligencia. ¿sí? Nosotros nacemos con una, con una inteligencia, pero se dice que la inteligencia se va desarrollando a través del tiempo. No es que vayamos a tener la misma inteligencia todo el tiempo. Cuando nacemos, ya ves que nos, nos miden el, el famoso IQ. Sí pero eso, eso es solamente un, un término que se usa para valorar cómo nace el bebé. Sin embargo no es estático. A lo largo del tiempo, conforme vamos creciendo, nuestra inteligencia o se estanca o la inteligencia avanza y depende de muchos factores. Entonces los factores que nos van a llevar a ser más inteligente, va a depender del entorno donde nosotros vayamos creciendo o también que tanto nuestros padres nos ayuden a, a desarrollar nuestra inteligencia ¿Sí? es, es variable podemos decir bueno hay hay jóvenes que desde que son pequeños demuestran una, una gran inteligencia es que ese niño o esa niña es muy muy inteligente porque aprende las cosas muy rápido y hay otros que son, decían, o sea, es que este niño, esta niña es, es lentito, es lentita, como que no es tan inteligente, no es que no sea tan inteligente, lo que pasa es que tienen habilidades diferentes, que ah, es okay. otra cosa. A ver, Harold, si, sí. si entendí bien. Quiere decir que, por ejemplo, la inteligencia, digamos, es una facultad, y es la facultad que se adquiere a través de los sentidos. Así ah, ¿eh? es, vamos adquiriendo sentidos poco a poco. Se van adquiriendo. Y luego se van desarrollando. Así Pero es. que el ambiente juega un papel fundamental. Uh -huh, uh -huh. Digo, el entorno. No es el lo entorno. mismo. Estas, sí. estas, estas familias, por ejemplo, que son familias disfuncionales, ¿cómo puede interactuar los jóvenes y los niños en donde hay alcoholismo o drogadicción, a diferencia de familias que son familias biofílicas o dicho de otra manera? familias que están bien estructuradas. Entonces, el medio ambiente, por supuesto que juega un papel muy importante. Y a lo que me lleva a la siguiente pregunta, mi querido, fue, ¿estás preparada? Sí, ¿Eh? claro. ¿No? segura? Ver, claro. Sí, porque luego, la <laughs> pregunta, que qué bárbaro. Ahora dice, no me preguntes eso. No, un momento. No, seguimos con la inteligencia. Inteligentemente. A, a ver, inteligentemente. ¿qué a ver, ¿cuántos tipos de inteligencia hay o nomás hay uno? ¿Cómo está la cosa? Mira, también hay varias clasificaciones, pero una de ellas habla de ocho tipos de inteligencia. Ay, son muchas, ¿no? Así es. Sí, ocho tipos de inteligencia, por ejemplo, está la inteligencia lingüística. ¿Has escuchado hablar de la inteligencia lingüística? Con oh no, la inteligencia lingüística. ¿Saben qué es la inteligencia lingüística? No sabemos no. qué es la inteligencia. <laughs> Dime, no no tengo La inteligencia es? lingüística es aquella que en la cual la persona utiliza, utiliza los dos hemisferios, los ¿sí? hemisferio, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y es muy característica de quienes crees, a ver de quién creen que es. ¿De las mujeres? ¿No? No, entonces, a ver. no. ¿De los escritores, de los poetas, ah, de toda aquella persona que se dedica a crear, a escribir, por ejemplo. La lingüística que utilizamos los dos hemisferios tanto el derecho como el izquierdo. Y son todas aquellas personas que escriben, Pero que son poetas, a, escritores. A, a, no importa. No, no importa. No importa porque para poder crear algo escrito, pues necesitas utilizar la parte racional para pensar, ¿no? Para pensar es frontal, cómo ¿no? estructurarlo. Y después la, el lado derecho, de, el hemisferio derecho, que es el creativo, que es el emocional. Pues para ponerle como ese feeling a lo que estás escribiendo. Oye, mi ¿no? fe, yo ya he escuchado que hay tres cerebros: el cerebro eh, límbico, el cerebro eh, reptiliano y este y el, y el frontal donde está un, el Ah, luego vamos a hablar un poquito de eso, pero ah, no ya. Nos salgamos, no, no salgamos. Ya me adelanté, no hay ah. que adelantarse. Hay que tener, no, cuidado, vamos cuidado. a seguir. Seguiamo. Siguiente tipo de de, de inteligencia es la lógica. Matemática. Lógica matemática. Uh -huh. wow. A ver, ya su nombre lo dice. ¿Quiénes practican o quiénes son más inteligentes de la parte lógica matemática? ¿Cómo? Los matemáticos. Ah, matemáticos, ¿qué más? Ajá. A ver quiénes quiénes más serían. Eh, los este, arquitectos. Los arquitectos. Los ingenieros. Eh, exactamente. Los científicos también. Sí. Los que se dedican a. a, a a este, a hacer numeritos, ¿verdad? Para, para encontrar fórmulas, los químicos. Los GM. ¿Los qué? Los GM. Los grandes maestros en ajedrez. Ah, pues también, sí, oh. claro. O sea, hay uh -huh. que darle, ¿no? Al ajedrez. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, tenemos otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia espacial. Así hay como muy. como muy del espacio, ¿verdad? Pero no. Sí. No, soy no, no, muy soy se... Se muy este, de vamos, los astronautas astronautas sí a ver cómo está sí, el... no, la, este tipo de inteligencia es eh, la que se desarrolla en los eh, eh, aviadores ajá, los pilotos en los marinos en, en todas aquellas personas que tengan que ver con con ah también los astronautas perdón también los astronautas ¿Deportes? Sí, no, 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 no. Esos, vamos, esos son de otro tipo, A ver. ¿sí? Esos son los eh, corporal sinestésicos. Ah, sí, los partidos. que utilizan la inteligencia corporal sinestésica es aquella en que tú utilizas tu cuerpo para solucionar algo, como los deportistas, ¿no? Para enfrentar problemas. Uh -huh. okay, ¿tú esa, tú, es la, esa es la corporal que también los bailarines utilizan ese tipo de ese tipo de inteligencia cinestésica. Cinestésica, corporal sinestésica. sinestésica. Luego, la otra es la inteligencia musical. Oh, sí, vale. También, a ver, esto sea, está muy fácil, ¿no? O, o, está muy o fácil. Sea, chicos, ya saben, inteligencia musical, <laughs> se acuerdan, ¿no? De do sí. re mi fa sol la si do, o dos si y la solfa mi re do. ¿Eh? Los desche, músicos, o sea, son característicos de este tipo, Beethoven. Los, los, este, los todo tipo de músicos, los que crean música, los que tocan, esa es la inteligencia musical. Luego tenemos la inteligencia naturista. Naturista, es, 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 eso sí. A ver, a ver, naturista, ¿qué les suena, a naturista? Pues este, que o con quiénes podrían tener ¿no? este tipo de inteligencia. No sé. Los biólogos. Sí, ¿quién sabe? Los herbolarios, los que se dedican a clasificar, los que se dedican a ver el mundo, los ecologistas. ¿eh? Esos son los naturistas. Son los naturistas, qué Así interesantes. Es. Sí, luego tenemos la inteligencia intrapersonal. Esa inteligencia la tenemos todos, la intrapersonal. Intrapersonal. ¿Sí? Y esa es como para, para conocernos a nosotros mismos. Sí, es como irnos hacia adentro y... Preguntarnos, por ejemplo, quién soy, eh, qué hago. si es, es, sí es consciente. Sí, sí, sí. Es un tipo de inteligencia donde, donde nosotros nos preguntamos cosas de nosotros sí. mismos. Luego tenemos la inteligencia interpersonal. A ver, la inteligencia interpersonal, a diferencia de la intrapersonal, ¿cuál sería? Interpersonal. A ver, ¿cuál sería? Personal. Entre nosotros, entre, entre los ah, sí, entre entrevistadores. ¿No? Inteligencia de los entrevistadores, de los periodistas, de los políticos, de los profesores. ¿Que también nos llevamos con otras personas? Claro, claro, okay. sí, interactuamos, pero, pero este tipo de personas tienen más desarrollo de este tipo de inteligencia. Ahora, hay combinaciones de, estes, de estos tipos de inteligencia. No quiere decir que nos encasillemos en una. Podemos tener dos o tres tipos de inteligencia. Y desde pequeños... Si nosotros realmente observamos a nuestros niños, los podemos ir encauzando para que desarrollen un cierto tipo de inteligencia. Entonces, eso es lo, lo, lo interesante de todo esto, ¿no? Si nosotros sabemos los tipos de inteligencia que hay y observamos a los niños y ya cuando van creciendo y van siendo jóvenes, ya los vamos encauzando para lo que, para lo que a ellos les gusta más. ¿Sí? En el salón de clases, a veces los profesores, y digo, yo voy a hablar de mí también porque he dado clases, ¿no? a veces eh, clasificamos a los jóvenes. Estos más inteligentes, estos medios, y estos los burros. No hay, no hay ni burros ni medios ni inteligentes. Todos somos inteligentes. Pero es que Lo que se, pasa es que hay, hay que fijarnos en, en los alumnos y ver cuáles son las habilidades. Claro. No. Que tienen más desarrolladas y entonces irlos encauzando a, es, a ese tipo de inteligencia. ¿No crees? Sí. Lo que pasa es que de repente se le da mucho valor a las materias que se llaman duras, si no mal recuerdo, ¿no? Matemáticas, física y química. Y si no eres muy bueno en eso, entonces de repente ya no es tan inteligente pero es una mentira claro Porque hay muchos tipos de inteligencias. exacto exactamente ah, okay. sí y si conocemos que hay muchos tipos de inteligencia entonces por qué me voy a creer yo que yo no soy inteligente no o sea, crees todos somos inteligentes claro de una o de otra manera claro okay. claro sí 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 y lo importante es que no lo creamos o que se lo crean verdad y que traten de desarrollar aquellas habilidades que los van a hacer exitosos Usar una palabra, ¿no? O ser más este, proactivos o proactivas también las chicas. Eso sí. ¿Cómo ves? Muy interesante el uh -huh. tema de la inteligencia, muy amplio. Ahora, a ver, un punto importante: a ver, una nota. La alimentación. Esa es a lo que iba. ¿Qué tanto uh -huh. la alimentación afecta a la gente? Pues las mentes? bastante. Bastante. Se dice que en Europa son de trigo y acá somos de maíz. De maíz, así Ay, es. ¿qué, ¿Qué tanto hay de cierto? Claro eso? que la alimentación es importante. Si nosotros como jóvenes solo vamos a estar comiendo comida chatarra, no estamos nutriendo nuestro cuerpo, mucho menos estamos nutriendo nuestro cerebro. Okay. La parte del hipotálamo y la parte frontal son las más importantes porque ahí es donde tenemos la inteligencia donde tenemos el aprendizaje, la memoria, las emociones Entonces si nosotros no nutrimos bien a nuestro cerebro qué es lo que va a pasar? que vamos a tener una atención deficiente si no dormimos bien, si no tomamos la, el agua suficiente los jóvenes tienen que hacer ejercicio es importante para qué para que produzcan endorfinas, para que estén con un mejor estado de ánimo. Entonces, básico, como dicen, come frutas y verduras, ¿verdad? Sí. Come frutas hay, y verduras. Hay que comer frutas y verduras, hay que alimentarse sanamente, no estar. Tenemos una, una cultura de comer muchos. toda la, la dieta ver, T, ¿no? Pero ahora dinos alimentos que beneficien al cerebro. Por ejemplo, el pescado el pescado que cualquier tiene tipo de pescado. cualquier tipo de pescado, como puede ser también el este que es como naranja, se me fue el nombre, este ¿Salmón? el salmón es buenísimo, o sea, que es omega muy 3, caro. ¿no? Es, es muy es. caro, pero tiene mucho omega 3 y 6, que eso le sirve para no, no sirve para nutrir el pero cerebro. No es sí, 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 también todas las semillas, las semillas secas como snack Sí, en, en lo, entre comidas podemos comernos un, un snack hoy hoy tenemos acceso a, a mucho tipo de semillas comprarlas inclusive en los mercados y revolverlas y llevarnos un pequeño snack de semillas okay. y estar tomando agua agua el agua también es importante no excederse verdad porque el cerebro necesita necesita suficiente suficiente agua eh, en fin es, es todo es todo un conjunto de, de de, de conductas que hay que ir modificando, ¿no? Si queremos tener una buena inteligencia, tener esta parte de atención, de, de retener todo lo que nos están enseñando, pues es básico que tengamos una muy buena alimentación, si no excelente, por lo menos también una alimentación equilibrada. Y, y otro aspecto importante, pues, es el estrés eso el, antes de, antes del estrés este te quiero hacer una pregunta dime este el genio nace o se hace una persona un genio un Beethoven mm. un Mozart qué pasa ahí el genio se va haciendo no, cuánta eh, mira a si, si nos ponemos a, a leer sobre cómo se, cómo se fueron ellos haciendo genios fue por prueba y error Sí ¿O no? Pero por ejemplo, este, Mo, prueba y Mozart, y error, escribió una, una ópera de, a los 12 años creo que ya había hecho una ópera. Uh -huh. ¿no? Bach, Mozart, también se Beethoven, habla mucho de la, también se Bali. habla mucho de la genética, que tiene que ver la genética, pero, pero no todavía no se eh, se especifica bien si realmente la inteligencia es 100% genética. Tiene una parte. Por eso, Tiene una parte genética. a ver... Yo, yo soy inteligente o somos inteligentes. Oye, pero yo quiero ser erudito. A lo mejor un no genio, pero erudito. ¿A esta edad yo puedo ser un erudito en algo? O ya de plano, ya se crece, ya tan, tan se acabó tu no, chance. No, claro que puede ser a ¿Qué? cualquier edad. Una persona que está interesada por la inteligencia, yo entiendo que a lo mejor no va a ser, a lo mejor un Mozart, ¿no? A lo mejor no va a ser un Beethoven. Uh -huh. Pero, ¿es Vox Populi o es real? Oye, ¿y qué tal si de verdad yo tengo un genio adentro? Y como me dicen, no, no, pues, no, puede ser genio, entonces me limito. Es que, no, es, que es real, no, todos pero, tenemos un genio dentro. No, no, no pero, pero vamos por partes. O sea, lo, está, lo importante está, está, es desarrollarlo, creerlo. por eso, o sea, Mozart desde niño, uh -huh. o sea, Bach, ¿no? todas este, estas personas. Hay personas, digo rápidamente, hay muchas personas dentro de, lo que, de, la, de los artistas en todos sentidos que a los 60, 70 años. Se han hecho famosos. Bueno, ¿Pero famosos por genios? Claro, porque han ido desarrollando poco a poco más y más su inteligencia. Ah, bueno, pues entonces. La han cultivado, han cultivado su inteligencia. Entonces, no pierdan la fe, la esperanza en que, claro, que lo pueden hacer. Bueno, mejorar. la fe es la esperanza, pero también el trabajo, <laughs> Sí, ¿eh? claro, puede ser el mucho, compromiso. Mucha, mucha el fe en que quiero ser genio <laughs> y, no <laughs> y no hago nada para hacerlo, ¿verdad? Hay que comprometernos. Hay que comprometernos. Hay que comprometernos. Muy bien, Ofelia. Fernández, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, gracias por habernos escuchado, por habernos visto y eh, cualquier duda que tengan, es. Ricardo. En el programa Más Allá de lo Evidente y por supuesto no puedo dejar de darle las gracias a el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, por supuesto, muy importante. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Qué bueno que nos escuchan un momentito y hasta la próxima.